Hola, buenas a todos. Vamos a jugar a Phantasy Star Online Blue Burst. Estoy con Juan Pedro, alias IonFijoTP. Saluda. Buenas. También estoy con Tini. Tini. Tini, ¿dónde coño te has metido? Ah, coño, que se me ha quitado el mute. Ya está. Venga. Que estoy con Tini, que ahí está. Y Nekar, que como siempre no tiene micrófono. Puto. Y han cambiado la intro, tío, del Phantasy Star Online Blue Burst. Yo pensaba que era la misma que en GameCube, pero va como a otro, es como en lugar de una animación, la han puesto así a lo pantallas, macho, a lo screenshots. Es un poco fea, prefería la antigua, pero bueno. Voy a crearme el personaje, que no lo tengo creado, porque vamos a empezar. Vamos a hacer una especie de let's play de Phantasy Star Online. Estamos en Blue Burst. Veamos. Voy a hacer mi personaje rápidamente, el personaje que me hago siempre, el personaje donde saco el nombre. ¿Dónde coño? Mierda, en el molo, ¿no? Este. A ver, voy a hacerme el personaje, venga. A ver, no estoy mostrando mucho las cosas que hay aquí para hacerse, pero bueno. Ver, personaje. Ups. Ya está. Vale, ya tengo creado el personaje. Debería ser Skilly, porque Skilly es la mejor clase del mundo, pero no, en Sí, el Blue sí, Burst lo sí. cambiaron y ahora soy Oran. Ah, por lo de los NPCs, eso. Por el símbolo, la Section ID. Sí, Yo cambiaron por no sé qué otros NPCs, normalmente en pero vamos. Dreamcast, en GameCube, en lo que sea, sería Skilly mi nombre, porque a base del nombre que te pongas te otorga una Section ID o otra. Que eso no vale, bueno, sí vale, porque te dan ciertos objetos o otros más comúnmente. Pero que eso, que yo era Skilly toda mi puta vida y llegué al Blue Burst de PC y me cambiaron la Section ID y me jodí, porque yo soy Yo Skilly. Y yo siempre soy Skilly, debería serlo. Por debería eso ser mi símbolo es Orange, Skilly también. debería ser Orange, pero soy Redie, Pues yo vamos. ahora soy Oran. No jodas. Ah, yo soy Oran, sí. No ves la. No, Bueno, bueno, a ver. el 10 de la sala soy yo, así que voy a ser todo Redie. Sí, el que crea. Lo que sí ves. El que crea la sala. El que crea la sala, pues depende de la Section ID que tenga, pues van a salir más comúnmente unos objetos u otros. Y a ver, aquí ya he creado la sala antes. Bueno, lo han creado ellos la sala antes para que cuando yo me meta ya estemos listos para empezar directamente. Lo único que. Vamos a hacer un left click. ¿Qué coño hacéis? ¿Y por qué no estáis corriendo alrededor de la meseta? Es que te montas unos warpeos increíbles en combinación con esta y luego esta. ¿Cuál es esa, tío? Esa es la que estaba buscando yo antes. ¿Cómo se hacía? Pues igual, F1. F. Ah, cojones, es verdad que. Ay. No, como que F. Alt Al F1. F1. Alt F1. Ah, vale. Entonces lo haces en combinación con la M y queda guapismo. Así me caigo para adelante, así no. ¡Ay, guay va! Venga, ya, coño, vamos a Increíble. empezar. Lo único que he hecho es con el personaje que tengo de más nivel, este servidor, es el SCHT Hack, ¿vale? Luego intentaré hacer un vídeo explicativo de cómo meterse. Es un servidor gratuito, pero es un servidor privado. Explicaré cómo meterse en el servidor SCHT Hack, ¿vale? Cómo bajarse el juego y cómo registrarse. Y también en el servidor Ultima, que es un servidor que es mayormente de españoles. Lo único que como hay, te dan el triple de experiencia y el triple de drop rate. Pues quería hacerlo un poco más original, más como sería el Phantasy Star original. Entonces, a ver, he dejado, lo único para que empecemos bien, he dejado 20.000 de meseta para cada uno de nosotros en el suelo. Normalmente se empieza con 300 de meseta. Que me he Los equivocado de perfectos, botón, quería mostrarlo. perfecto, vamos a poner. Normalmente tenemos 300 de meseta, pero la dificultad va a ser la misma porque los enemigos nos van a meter unas hostias que te cagas. Sí. Y vamos a morir bastante. Lo único que quiero es. Bueno, no sé si moriremos bastante. Pero como vamos a subir lentamente de nivel y queremos intentar pasárnoslo todo a la primera, cogerlo ya cada uno sus 20.000 de meseta, pues quería que pudiéramos comprar pues Munatomizers, básicamente, que es el objeto para revivir a los compañeros, para no tener que estar repitiendo las pantallas una y otra vez, porque si no vamos a estar bastante jodidos. Y al final, 20.000 de meseta al final no es nada, es como tener No, cada cero. misión acaba. Pero mira, es un Barta y un Resta que me puedo comprar, ¿sabes? Aquí ahora mismo. Y luego explicaré, porque yo voy a ser el mago y voy a tener que explicar qué es cada técnica, qué coño hacen. Voy a tener que explicar muchas cosas. ¿Telepais los compramos todo o alguno en Telepipe, particular? comprar un par.
Yo voy a comprar dos, porque cuando volvamos vamos a poder hacer la tienda otra vez. Me acabo de comprar. Voy a comprar todos los que pueda. A ver, aquí tú piensas que es como... Imagina un Final Fantasy que tienes... ¿Cómo se llama la poción de curar, tío? Poción. No, pues la típica poción aquí es el monomate, que luego hay versiones más que te curan más vida, como en todos los RPG, yo creo, que serían Dimate, que te cura el algo más del doble, no es el doble, y Trimate, que te recupera toda la vida. Al principio dirás, bueno, pues tampoco tendrás poca vida, o sea, se llega hasta nivel 200, imagínate la cantidad de vida que se puede tener con nivel 200. Un Dimate te cura nada y menos, o sea, al final vas a tener que tirar de Trimates, y Monofluid es lo mismo pero para el maná. Te recuperas maná, te recuperas más maná y te recuperas todo el maná, o TP, que se llama aquí, ¿vale? A ver, Armas también compramos, ¿no? Armas, bueno, si queréis, yo creo, bueno, espérate, yo... Es que por, en vez de una pistola mierda, pues ya me compro el rifle. Es que, bueno, no, si puedes comprarte un rifle de puta madre. Yo lo que pasa es que cuando encuentre alguna handgun en el suelo, sabe lo que llevaré, porque el cane no quita una mierda. Venden handgun más dos en verde aquí. Nada, déjalo. Déjalo, si en el suelo nos van a salir en el forest seguro alguna handgun. Y armaduras, ¿no? Porque el tío este es un estafado y es tontería comprarle nada. Este tío, que te puedes encontrar en el suelo y... Bueno, Neka, déjanos alguna armadura porque no vamos a comprar armadura. El mag lo voy a ir alimentando ya, que queréis perdido. Ah, sí, el mag, otra cosa, a ver. Voy a mostrar lo que es la equipación. A ver, en las armaduras de equipación tenemos cuatro cosas. Arma, las armas que puede usar tu personaje, depende de si es una clase u otra. Ahora lo explicaré, pero aquí Juan Pedro, el que va de verde ahí al fondo, es Hunter humano. ¿Qué significa que sea Hunter humano? Significa que va cuerpo a cuerpo, va a poder utilizar armas tipo espada, básicamente, se resume en eso. Y humano, que puede utilizar técnicas. Las técnicas son... magias, que yo por ejemplo que soy mago, soy Fomar, que es el mago humano, digamos, puedo utilizar técnicas y de armas tipo bastones, aunque también hay algún otro arma como alguna pistola o cosas así que no sean avanzadas que también se pueden usar de otras clases. A ver, estos otros dos son robots y por lo tanto no tienen alma y por lo tanto deben morir, lo que significa que no pueden utilizar técnicas pero pueden utilizar trampas, y si hay trampas por el escenario las ven. Y bueno, básicamente la equipación... Puto NECA. La equipación es aquí las armas que tengas. Armaduras. Las armaduras pueden tener cierto número de ranuras, que es eso que pone ahí slot. Puede tener hasta 4 ranuras y eso se puede equipar, pues unidades que tengan ciertas ventajas. Por ejemplo, te potencian la magia, la defensa, lo que sea. Pero hay que encontrarlas. Esto es un escudo para el brazo. Y el mag. ¿El mag qué hay que hacer? O sea, ¿el mag para qué sirve? El mag como una especie de bicho que tienes encima y tienes que... Yo voy a hacerlo ya. Alimentarlo. Depende de lo que le des, yo le voy a dar monofluids. Tiene 4 estadísticas aquí. Defensa, poder, dex, que sería destreza, okay. Y min, que es magia. Lo que hace es, si le subes defensa, que te viene ya con 5 puntos de regalo de defensa, por cierto. Siempre vienen con 5. Siempre vienen los nuevos, ¿no? Los nuevos vienen con 0. No. O sea, los de caja roja. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. ¿Seguro? Yo creo que no, sí. Esto se ejemplo en nivel 5. Yo me parece que no, pero bueno. El mag empieza ya con nivel 5 porque tiene 5 puntos de defensa de regalo, que es como una unidad de armadura, pues te da 5. Los puntos de defensa creo que van por 2, tendrías 10 más de defensa. Si te quitas el mag, pues tienes 10 menos. Y según lo alimentes, pues le sube las estadísticas. Y cuando pues sube un nivel... Por ejemplo, a las de Mind que le he subido, pues eso me daría pues más puntos de inteligencia a mí para poder hacer técnicas más fuertes. Voy a comprar los 3 monofluids que me he gastado porque no estamos como para tirar el dinero. Yo he hecho lo mismo, no estamos para tirar los monofluids. Y bueno, el caso es que va subiendo de nivel y cuando sube de nivel puede evolucionar. Y cuando evoluciona tiene ataques también el mag. Vamos, a los míos por lo menos son una mierda, o sea que... Podrían que se generaban random los ataques, ¿no? No, depende de la evolución, pero es que es súper complicado cómo era la movida, o sea... Sí, yo lo vi y dije, paso a hacerlo porque me voy a tirar. Es que está la típica primera evolución, segunda evolución, que depende si le subes más una estadística que otra, pero luego las terceras es que van cambiando ya. Si esta más esta es mejor que esa, pues sale de una forma, y si no, también puede luego cambiar a otra forma. O sea, las evoluciones luego cambian un montón. O sea, es un poco ya... Y bueno, hay 3 episodios en el Phantasy Star Online Bloodburst, ¿vale? Que es la versión de PC, la última que salió. El juego es originario de hace más de 10 años en Dreamcast. Y el episodio 1 es el que está en todos, ¿vale? Es lo común de todos, es lo que hemos creado.
vamos a empezar haciendo episodio 1, después episodio 2 y después episodio 4. El episodio 3 es que es otro juego aparte, que era de otro tipo, que era de estrategia de cartas, y por eso no está aquí. Bueno, vamos a empezar el episodio 1, vamos a empezar en el Forest, que es la primera partida, ¿vale? El episodio 1 está... vamos a ir entrando ya. Está dividido en Forest, Caves, o sea, cuevas, ruinas y... o sea, perdón, minas y ruinas. Las minas son... no sé por qué estoy hablando. A ver, déjame esta Hangun, que así ya la tengo, aunque no la puedo usar. Luego la podré usar en cuanto subamos un poco de nivel. Pues eso, el episodio 1 está dividido en esas cuatro y al final de cada bloque, o sea, después del Forest hay un jefe, después de las Caves hay un jefe, y así. Vamos a ir avanzando, a ver, vais a tener que ir vosotros primero porque a mí me van a curtir. Ay, sí. no me he configurado los controles. Luego... venga, debe ir delante, pasas el... sí, vamos a ver, básicamente los hookas, lo mejor es que vayan delante y el resto pues de soporte. Y yo pues a tirar técnicas. Ven, qué fallo. Ahí va, no me he tomado... espérate, que estoy gilipollas. No me he tomado ni el Barta ni el Resta, ¿sabes? Voy aquí. Voy aquí el fuera. El Resta lo vamos a necesitar. El Resta, sí, pero el Resta en nivel 1 solo me cura a mí. A ver. ¿Pampe, tú has comprado Resta? No. A ver, dejarme... bueno, aquí, les pegue. A ver, la experiencia aquí no se reparte, no es como otros juegos de rol, ¿vale? Que se reparte toda la experiencia entre todos los jugadores. Aquí hay que pegar al enemigo. Si no pegas al enemigo, no te llevas nada. Pero en cuanto le pegues una vez, da igual quien lo mate, que tú te llevas experiencia. Eso sí, el que le pega el último golpe, se lleva más. Madre mía, hemos cobrado... esperar un Hablo segundo. Para, ¿qué hay que hacer para el otro? Para, o sea, para el... cuando le dabas al R en el mando de la GameCube, que te salían control. Los... control. Aquí es control, ¿vale? Ah, vale. Vale, pero espérate, que voy a customizarme los controles, que se me ha olvidado. ¿Sabes? A ver, lo primero, aquí van a ir los monofluids. Y luego aquí ya, pues, las técnicas. Sí. No. Mierda, la he liado. Me he puesto el ataque normal en control izquierda. Y aquí el resta. Vale, por ahora la cosa va bien. Voy a volver a poner ataque normal en su sitio. Ya está. ¡Bien! Nunca me acuerdo que darle al botón puto, Tini. Darle al botón de atrás es como... al botón de retroceso es como... como utilizar una poción, macho. Hombre, te de ti. Lo he visto. No, estoy manteniendo vivo. Aquí arriba. Pues aquí, si habéis comprobado, ahí, para los guerreros está el ataque normal, el ataque fuerte y el ataque especial. Eso depende del arma. Sí, el ataque especial. Necesitas un arma que tenga ataque especial, porque no todas las armas tienen. Normalmente, pues... si son genéricas, suelen tener algo después del nombre. El cane lo podéis tirar a la basura. O sea, es que no uso canes. Lo que decía. Lo que decía, que el este. Que usted me ha metido. Estoy aquí alimentando al máximo y visto que estoy rodeado. Espera, que te ayudo. Fuego. Da igual, el caso es que el juego va a ser complicado hasta que me den el Hifoye. En cuanto me den el Hifoye, el juego está pasado. Es lo que decía, o sea, que... mira, subí yo el primero, ¿por qué? Porque soy un Gomias que voy a distancia con las técnicas y le pego a todo el mundo, básicamente. Lo que decía, los ataques fuertes, o sea, está el ataque de North Devil, ataque de fuerte y ataque especial. Pues el ataque fuerte es el último que usáis en el combo, un combo de 3. Sí, a ver, es que hay... más de golpea. La destreza, ¿vale? Además de poder utilizar armas de Ranger, ¿no? Tipo pistolas y tal. También tiene que ver con el... mira, un monofluid gratis. Tiene que ver con la probabilidad de que tus golpes impacten al enemigo. De no fallar los golpes. Esperad, venid por aquí. Venid a la sala extra. ¿Quién se estaba yendo por el otro lado? Yo. Espera, 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 espera. Darle de comer al mago, hombre. Yo ya le he dado. Pues yo no, que estaba en ello. Eres una ansia. Bueno, por eso nada más. Por eso me ha pegado el bicho. Seguir, si podemos darle mientras estamos en combate. O sea, yo puedo, por lo menos. Al principio le voy a dar monofluid porque es lo que más le suben a mi mag. La mentalidad, aunque luego quiero tenerlo nivelado para pillarme el Nidra. Au, qué hijo de puta. No te hablo. Voy a hacerme el resta. El resta es la técnica curativa. A ver, básicamente hay tres... joder, me cago en tu puta madre. Oye, estoy un poco rodeado aquí. Sí, estoy ahí, dando paso yo. Que cambio de padre, ataque. Topos. Otro monofluid, dejármelo. Sí, yo llevo uno, si te hace falta. Bueno, luego sí, eso. A ver, hay tres tipos de técnicas principales. De fuego, de hielo y de electricidad.
se consiguen comprando discos en la tienda o los enemigos cuando los matas pueden soltarte algún disco de técnica. También hay tres tipos de técnicas, que son las normales, eso estoy diciendo las de ataque, pero también hay de curar y esas cosas. Juanpe, cúrate tú también, ¿no? Son monomate, macho, que dinero tienes como para comprarte. Tres tipos de técnicas de ataque, las normales, las Hi, que serían las medianas. He esquivado un ataque, no lo puedo creer. Y las más fuertes, que en realidad no tiene que ver con la fuerza, sino con el área de ataque básicamente que tienen. Este cane es verde, este sí que me lo voy a quedar. Las armas que sean verdes o sean. Qué mono, o sean normales el nombre, si me quiero soltar. Lo único que se diferencian, me parecía, las armas y las armaduras, es que cuando el mag, vale, ha llegado a nivel 10, me parece que era, tiene un ataque. Si eso está en verde, quiere decir que cuando te peguen o cuando te pegues con ese arma. Más le va a subir. Hay una barra al lado de la gema esta verde que tengo al lado del nombre, ¿vale? Que pone cero ahora mismo. Como mi mag no tiene ningún ataque, pues eso está vacío. Cuando si mi mag evoluciona y consigue tener un ataque, que el mío es una mierda porque es de curación. Una Hangun, nah, yo ya tengo una. Si necesito una Hangun, a ver, los hunters, pillad una Hangun si podéis. No viene mal nunca tener una Hangun. Ha salido enemigos, ¿Qué dices? Que sale otra oleada detrás. Mierda, he utilizado dos. Oh, cómo me puede la ansia, macho. Vale, no sé de qué estaba hablando. ¿Me lo recordáis? No acuerdo. Toma, antídotos, mag. Mira que friso con el candidato. A ver, voy a darle de comer al mag. A ver si puedo. El mag cada 2 minutos y 20 o 3 minutos ya tiene hambre. No, aún no tiene hambre el mío. Tienen trampas. Los robots tienen trampas, pero. Bueno, no, depende. Si los usas bien, sí que sirven, pero. Es aquí monofluid, toma. A ver, aquí trae la tienda. Te compras 5. ¿Cuántos te quedan? Me quedan 6. No, pollos. No, los rapis. No, Juanpe, puto alango pavo, deja de ir tú solo. Pues depende del. A cada enemigo es débil a un tipo de técnica. Eso en el caso de que seáis magos, claro, o que las uséis. Porque los Hunter y Ranger son los que van a distancia con pistolas, que no lo dije antes, por cierto. Ellas cogen el monofreeze, los están ahí en el suelo. Ya, bueno, ahora. ¿Veis ahí? Sí, importante. Mierda puta. Con un zonde esto no lo fallaba yo, macho. Porque el zonde da siempre. Me han pegado. Que cada tipo de enemigo, pues, tiene cierta una debilidad, es débil a cierta técnica. A ver, voy a curarme. A ver, los rapid, matarlos, rematarlos cuando se levantan. Ah, qué objeto. No haría, pero... A ver, aquí puede que me vayan a hacer un bullate, ¿eh? Que este es el típico, pasillo cerrado, voy a darle al botón a ver qué pasa. Míralo. Te crees muy listo tú, ¿no? Au. Es que meto unas hostias de media vida cada vez. Al principio este juego es... Ah, una barrier. Ah, se me ha adelantado. Joder, perra. Ahora, yo como soy el campeón, voy a distancia, no voy a coger una mierda, lo digo. Ya, es verdad, aquí los objetos es el que esté más cerca se suele coger. Y yo no sé por qué entro el primero a los sitios, que soy el mago, cojones. Ves hacia él. Ah, bueno, también luego hay magias de curar y magias de a dónde estás apuntando. Pues allá tienes la revivir. Sí, tengo el resta. Lo que pasa es que el... aquí, rapis. Hasta nivel 6 no curo a mis compañeros. Al principio solo me sirve para mí. Pero eso es bueno para los hunters, o sea, tener un resta por ahí. Y para los robots que no tenemos resta. Claro, los robots no tienen resta. Los robots tienen que ir a monomates. Pero de todas formas, yo sigo. A los robots los puedo curar yo, Estoy seguro, tío. No sé, yo sé que se podían curar en el de PSP, pero me parece que en los de antes no se pueden curar. En el online. Puto Neca, me cago en tus trampas. Me cogiste las putas armaduras que me hacen falta. Y bueno, también cuanto más nivel tiene la técnica, porque los. Además de que están. ¡Ala! Además de que encontrar en el suelo, esto es malo. No te cures, quería utilizar un Barta. Oye, ayudita. Estoy dándole.
Ah, no puedo salir, estoy atrapado. Romper la caja, vale, ya de edad. Ahora, joder, ay, con nivel 1 no quito una mierda, tío. Quito 22 con un Barta, que es la técnica que más le jode a este tío. Claro, tío, que como le vaya a pegar, puto Nekar. Puto Nekar, esto es más por. Tiene ya nivel 3 Tini, qué cabrón. Sí, como no sé soy, le doy a todo el mundo con un cangüero. Yo es que esta vez no le he dado a tanta gente. Vale. Creen que me veo así. Ah, pero la verdad no vamos a pasar rápido esto, pensaba que nos iba a costar un poco más. No, siendo 4 así que no. Sí, siendo 4 y además estamos bien organizados. Dos Hunters, un Ranger y un Force, dos a distancia, dos a cerca. Y bueno, yo también voy a cerca, pero si voy a cerca no les quito una mierda. Es que para no gastar tanta técnica. Ey, eso me recuerda una cosa. Sí, ya me acaba de recordar algo. Oye, ¿ya estáis en Forest 2? No, están aquí detrás de nosotros. Ah, que no los veía hace un rato y no sabía dónde estaban, macho. Mira, ya me ha evolucionado. Tengo ya el ataque. Qué cabrón, sí. Ya tienes al. ¿Cómo se llamaba el tuyo, el de Rangers? Estela, el Kalki. La habilidad Estela y el tío. Sí, es el pescado ese. ¿Había algo en la caja esta marrón que ha roto Tini? No, es todo verde, pero debe ser un antídoto o alguna cosa. Puede así, ser ¿no? Que sea, suelen ser Munatomicer o cosas así. Munatomicer vamos a estar ahora mismo. Sí, no hemos gastado, así que. A ver. Me quedo sin monomates, chaval. Creo que tengo, Hola. Sí, tengo. Los tengo todavía a los pies, si quieres te puedo soltar. Ya quedo ya al máximo. Le suelto yo porque yo no voy a gastar, claro. Es verdad. Claro. Te suelto los 5 que tengo, Juanpe, porque yo no los voy a gastar, que teniendo el resta que me ha salido en la tienda, pues ya no voy a necesitar monomates. He tirado un cane, ¿eh? ¿O quién ha tirado un cane? El cane te lo puedes fumar, Nekar, si quieres, porque yo no. Tengo este cane ahora mismo porque no tengo más remedio. En cuanto pueda ponerme una pistola, me pondré una pistola. ¿Pero monomates o qué? Uy. Juanpe, tío. ¿Qué le da el botón equivocado? Vuélvete, anda. Mientras debemos bailar toda la noche. O caernos. Oye, no puedo entrar. No tengo acceso para entrar directamente al mundo. Hola, Juanpe, inquietado. No lo suficiente. Ah, coge los monomates y vamos ya, coño. ¿Ya los he cogido? ¿Ah? ¿Y estos 5 de aquí qué? ¿Quién me ha soltado 5 entonces? Yo te he soltado 5. Estos son mis 5, vamos. Ya los he cogido. ¿Aquí no ves nada? No. Pues oye, mira. Los tengo equipados y todo. Chan, chan, chan. Yo estos, lo estoy viendo. Estos monomates están aquí, pero no están. No lo puedo cogerlos. Bueno, pues vámonos. Claro, y los fluids que te soltan antes, los 4 que te soltan. Déjalo. Vámonos, tío, que estoy inquietado. A ver, vámonos a Forest 2. Venid todos. A ver, aquí hay dos áreas de Forest. O sea, la que acabamos de superar. Y esta, pues que de repente es de noche. Chan, chan, chan. Y bueno, los mags, por cierto, también se diferencian. Si el mag, hay varias cosas. Pueden evolucionar, pero no siempre evolucionan igual. Al principio son todos iguales. Sí. Hay del color de tu ropa, básicamente. De cuando te has hecho el personaje, del traje que le hayas puesto. Y bueno, depende de si eres mago, si eres hunter, no sé por qué intento tirarle bolas de fuego a los perros, que son los que se los esquivan mejor. Depende de si eres hunter, si eres... No, monofluid. Si eres ranger o si eres force, te evolucionan de distinta manera. Ahora, cuando nos evolucionen por primera vez a todos, se verá la diferencia. Por ejemplo, el de Tini es doble y Tini, ¿qué haces parado? Porque se me ha desconfigurado el mando, macho. Ah, bueno, se puede utilizar... ahora mismo yo... Ah, cuidado. Se puede utilizar un mando para jugar al juego también. Yo no lo estoy utilizando porque como soy mago, si veis la barra esta de abajo que pone del 1 al 0, luego eso lo llenaré de técnicas cuando las tenga para poder acceder rápidamente a ellas y no tener que cobrar por un perro. Ven aquí, estoy muy listo. Vale. No mate aquí, Juanpe, si todavía te faltan. Sí. Trap Vision, vale. En ciertos mapas, en esto no, suele ser a partir de las cuevas. Puede haber trampas en el escenario que son invisibles y nos hacen daño. Si utilizamos un Trap Vision, pues las vemos. Y si no, pues también se le pueden dar de comer al mag, me parece, ¿no? No, la Trap Vision. Trap Vision no se le pueden dar de comer al mag, yo creo que sí. No, sí, no sé, no me acuerdo. Ay, que yo ya. ¿Por qué no suelto? Espérate un momento, tengo ya nivel 3, a lo mejor puedo usar ya la puta pistola. Bien, Juan, pero bien. No tengo tiempo a curarme. No puedo usar la pistola, macho. ¡Oh, mierda! Y le he dado otra vez al retroceso. O sea, Juanpe, que yo utilizo. ¿Qué coño estoy haciendo? ¡Dios! No lo he utilizado ya, Nekar. No pasa nada. El monatomizer.
Agustín y necesitamos un robot grande. Ya, me falta poco, ya para acabar. A ver, lo de los canes en este juego es ridículo, porque pensarás, ¿hacen más daño con las técnicas cuando llevas un cane equipado? Sí y no. Sí con los últimos especiales, sí, sigue siguiendo por ahí. Pero... ¿Entonces dónde está el teletransporte? Por eso está por aquí. ¡Rodeado! ¡Macho! Deja de mirar a la pared. Gracias. Mierda, he gastado uno de más. A ver, los perros estos son... A ver, fíjate que hay algunos azules y otros marrones. Si matas al primero al azul, el resto se deprimen y se pegan un debufo ellos solos. O sea, hacen Helen y Zalure, que Helen y Zalure es como quitarse fuerza y quitarse defensa. En ulti... Bueno, estoy hablando yo de cosas de ultimate y no es momento. A ver, básicamente este juego... Es, como al principio, la versión de Dreamcast solo tenía 4 áreas, ¿no? Pues también tiene que son las 4 que explica al principio, de Forest a Ruins, Monoflip. También tiene niveles de dificultad, ¿no? Porque cuando terminas el normal, terminas el modo normal, es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues hay 4 niveles de dificultad, ¿no? Está el nivel normal, que se puede entrar cuando se quiera. El nivel de dificultad difícil, que ya es a partir de nivel 20, donde, cuando te dejan entrar. Muy difícil, nivel 40 que te piden, y ultimate, que sería mi móvil muriendo de que se queda sin batería. Espera un segundo, por favor. Que es que mi móvil me avisa una vez de que no tiene batería y luego se descarga el cabrón y no me mola. Vale. Tini, ¿tú vienes o no vienes? Estoy yendo ya, cabrón. Vale. A ver, ¿qué hemos hecho? Ah, vale, no. Ya no podemos hacer nada más aquí. Aquí nada más que haber un par de cosas. Aquí creo que volvió. Aquí esta sala ya no hay nada más. Hay que ir para arriba. Bueno, y básicamente, cuando tú te pasas... O bueno, si juegas tú solo a la historia, cuando te pasas el nivel de dificultad normal, pues te deja pasar al difícil y etcétera. Y cada vez que aumentas de dificultad, es que es una exageración la diferencia que hay. O sea, voy a darle al pilar. Bueno, ya lo ha dado Tini. Sí. Estos pilares servían nada más que en la historia, cuando juegas tú solo, si juegas en multijugador no sirven para nada. Que había que activar los tres, uno en Forest 2, otro en Caves 3, porque cuevas hay 3 en lugar de 2 pantallas. O sea, cada vez son bastante más largas. Aunque colleja me ha soltado con la mano abierta. Ampe la vida, ¿no? Sí. Ya me la cura antes. Pues que te han quitado todo. Y bueno, que básicamente cada vez que aumentas de dificultad a otra, dices, bueno, pues tengo nivel 20, tengo objetos de nivel 20, me he pasado ruinas fácilmente, ahora voy a meterme en el forest y te matan en el forest, o sea. Sí. Te metes en el siguiente nivel de dificultad. Ah, Hangun más 3, eso debe ser Patini. O no, si Tini va a usar rifle, me la pido yo para cuando pueda usarla, que a mí me va a venir bien. Porque yo voy a tirar, yo tiro de Hanguns normalmente con el mago. Para no estar cerca nunca. No, y bueno, también, es verdad, lo de los combos que explicó Tini, creo que lo dejamos a medio. Que hay ataque normal y ataque fuerte, que es este que brillo así como azul. Hay probabilidades de impactar. El impacto fuerte, evidentemente, tiene menos probabilidades de impactar que uno flojo. ¿Ves? Miss y ataque. Pero y otra cosa es que tiene más probabilidad. Sí, son combos de 3 golpes los que haces. El tercer golpe siempre tiene más probabilidades de impactar. Por eso lo mejor es dejarse los ataques fuertes o especiales, que tienen poca probabilidad de impactar, para el último golpe. Especial. Para el último golpe y así no lo fallas. También deja tu vida. Pues uno o dos normal fuerte también suele funcionar. Aunque el segundo ataque suele fallarlo. No, pero lo que tienen los ataques fuertes es que a los enemigos los echas para atrás, entonces no te pegan. Claro, es lo importante para los rifles. Sobre todo luego cuando vaya con una ametralladora. Claro, lo importante para las 3 balas de la ametralladora, imagínate que tienen con las 3. Aquí un SAR más 1. Mira, me lo voy a coger solo por tenerlo, ¿vale? Por tener saber por qué. Un mono. Porque es que cualquier cosa es mejor que un cane. Un saber es mejor que un cane. Los canes es como... Estos no pueden utilizar nada, vamos a ponerle algo que puedan utilizar. Pero es un saber mal hecho. Porque no quita una mierda. A ver, aquí hay una Hangun más 2 y ya está. Hay una armor, yo no puedo usarla, así que para los tochos. ¿Hay un armor? Sí. ¿Y tú no puedes usarlo? No, es que las armors son para Hunter nada más. Faltará, no, esto es un frame. No, se la puso Juanpe ya. Ah, vale, pues el frame para mí. Juanpe, espaldita.
Yo voy a ver si me lo puedo equipar, que es azul. Vale, sí. Estaba viendo a ver si tenía algún slow, pero no. Vamos, deja las cajas y mata enemigos, cabrón. A eso iba. Ay, qué hostia. Vale. Oh. ¿Qué hay? Antiparálisis, Tini, eso a tu mag le gustaba, ¿no? Sí, lo que pasa es que he gastado los antídotos, no sé si... Antiparálisis te lo dan a gastar, pero voy a gastar ahora mismo. No sé si lo voy. El problema de los antiparálisis es que le sube ligeramente la inteligencia. A ver, aquí hay gente arriba y yo le estoy dando de comer al mag. Está a punto de subir mi estúpido mag, macho, pero no ha subido. Protégeme, Tini. Ya está. Ya estoy. A ver, a esto hielo. Eso digo, que también, depende de cada tipo de enemigos, a uno les afecta más unas técnicas que otras. ¿Ves? Estos, si les hago técnicas que no son de hielo, les da un poco igual. Pero aunque muy difícil, aunque ahora la diferencia no es mucha, aunque bueno, no es mucha, pero en realidad quito bastante con la tontería. Lo que pasa es que gasto un montón de magia. Luego se nota bastante los niveles superiores, cuando los enemigos son más difíciles. Deberíamos volver, ¿eh? Yo tengo los 10 monomates todavía, cabrón. Pues si quieres compartir alguno. Ah, por cierto, un bug aquí. Salidos todos de la sala, quedaos en la puerta. Juanpe. Quedaos en la puerta. Bullate. No, Juanpe. Espérate, macho. Quietos. Venga, ahora salte. Sí, ala, ya no hay nadie dentro de la sala, ya no nos atacan. Nekar, tienes aquí monomate. Es el truco de la puerta. Ahora saben que estoy. Sí, ¿verdad? Ahora no. Bueno, vamos ya. ¿Las coge ya, Nekar? Espérate, voy a abrir esta puerta para huidas rápidas, como lo que voy a tener que hacer ahora mismo. Por el bicho, por el... Vale, si te están pegando mucho y te sales de la. Si te sales ahí por la puerta, ya está, ya no saben que existes. Claro, tú tampoco puedes disparar a través de la puerta. Tú tampoco puedes disparar a través de la puerta. No penséis que podéis ponerse la puerta a campear. Aquí hay un monomata a quien le faltaran. A mí. Ah, y una barrier, esta es la coger antes que Nekard. Yo también he cogido la barrier ya. Pues yo era el último que faltaba porque fue una barrier. La barrier básicamente lo que te da es evasión, que es probabilidad de que los impactos te las pares con el escudo del brazo y así te quiten cero. No te vayas, va. Luego también las técnicas superiores tienen probabilidades de congelar y cosas así. A ver, dejadme equiparme la barrier un segundo. Juan pegado a lo loco y ahí seguro que salen enemigos. Sí, debería salir por aquí. Aquí siempre suelen salir tres gogumas o algo así. Enemigos también, hay tipos de enemigos. O sea, está el... Los que hemos llevado viendo todo el rato, los topos estos rojos, son los bumas, ¿vale? Pues también están como evoluciones. Joder, están como evolucionados. El goguma, que es el segundo, que es amarillo y le afecta la electricidad. Y el tercero, que es el rosita, que es el más grande y con un cuerno en la cabeza, que se le afecta... ¡Oh, no! Un heal de Bear. Es una prioridad importante. Sí, los heal de Bear son los monardos estos que meten unas hostias como panes. Sí, Nekar acaba de comprobar. Pero como putos panes, Nekar ha muerto y mira que es un robot sin alma. Déjame, yo lo resucito, que tengo esto a mano. Vale, ahora no, me lo acabo de quitar, pero ya está. Ya tengo. Los tengo, como tengo un enlace de los objetos con control y... Sí, y yo... Arriba, yo... Con control y arriba vosotros tenéis el enlace a los objetos. Pues sí, yo, rápido de armas, yo lo hago, eso. Ah, vale, trampa de congelar que ha tirado Nekar, así, más fácil. Y no quiero apuntarle al gordo, cabrón. En el futuro habrá un profesor. Vale, vale, se ha muerto. El cáncer es más corto. Más corto. Importante es esta trampa, negro. Sí, bueno, hay trampa. Las trampas de ellos hacen normalmente o daño o estados alterados. Cuando están confusos, pues se atacan entre ellos los enemigos y cosas así. Si están congelados, es evidente lo que ocurre. Que ya lo hemos visto. Y no recuerdo la otra trampa que había, ¿no? Porque había tres tipos de trampas. Fuego y cacera de fuego. Los quema. Eso lo acabo de poner. Explota y hace daño. No, sí, claro, hace daño y ya está. Hace como que hace algo, ¿eh? Hace como que... Pues es que quita 15 de la explosión. No reconoce una mierda. Sí, no, pero bueno. Luego, pues, luego las que hay que usar son la confusión y congeladas. Son las que... Hostia, y la de punta de confusión es la hostia, macho. Cuidado. No tengo nada para curarme ni nada. Tengo algo en mi espalda, ¿verdad? ¿No tienes nada para curarte? Nada. Mira, ahí he muerto. Espérate, ahora te resucitamos. Ahora volvemos a la tienda a comprar otra vez, pero... Pero es que vamos a pasarnos estos dos monos, por lo menos. Menos mal que tiene un escape doll. ¿Tienes un escape doll? ¡Hola! La escape doll... Hombre, es mejor guardársela para los jefes, porque... Y tal. Para no morirse tanto. Pero bueno. La escape doll básicamente es como los Pokémon, no te pegan. Pero en lugar de eso, pues resucitas. ¡Dios! Una condición para todos.
Espera, Juanpe, te dejo aquí mono mate. Hostia, el mono me está mirando. No, me tires fuego. Vale, es que tiran fuego también. Mira, Tini, me ha evolucionado el Mahami también. ¿Te ha evolucionado? ¿Qué cabrón? Pues a que le doy de comer aquí cuando estamos peleando contra los monos. Cabrón, es que es el único que se está pegando aquí ahora, tío. Sí. Munatomi dice... Ya está, ya tengo a mi Britra. Qué mierda nombre. Yo soy nivel 4, joder. Y ahora le voy a dar, pues ahora le voy a dar Munatomi 0, jodéis. Le sube todo menos la fuerza. Resta, Juanpe, disco de resta, disco de resta, Juanpe. Disco de resta, sí, Juanpe, píllatelo. Pero no puedo usarlo aún. Voy a darle el último mono. Da igual, cuando puedas usarlo. Cuando suba de nivel. Vamos a hacer aquí dos monomates. Precis Call, me acabo de llevar. ¿Qué ha pasado? Este de resistencia para poner en huecos. Ah, qué cabrón. Disco de zonde, dame. No lo veo, Neka, no sé dónde lo has tirado. Yo creo que lo has destruido. Pues que lo haya cogido yo también, yo he cogido varias cosas. Pues el zonde dámelo, tío. Que el zonde es muy bueno porque. El zonde no hace falta que apunte, el zonde da siempre. El zonde autofija el objetivo y lo tiras ahí y cae en vertical. Que es un rayo. Quieren, tío. ¿Y tú, Juanpe, no te había evolucionado el mag? Vale, zonde nivel 1. Aquí está. ¿Te evoluciona el mag? ¿No lo ves? ¿Qué coño lo voy a ver? Yo veo estoy un mag. Viendo, como siempre, es más el de... Yo veo un mag normal. ¿Qué va? Antes era una garrapata, ahora tiene eso entre medias verdecico. Ah, bueno, sí, ojo. No, pero es como el de Mega, son dos iguales. No, son mag, tío. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre pone en el mag? Voy a verlo. Si pone mag, es que es un mag. Baruna. Bueno, no me ha cargado, ¿sabes? No, a mí tampoco. Vamos a volver a la tienda, voy a utilizar un telepipe, ¿vale? De hecho, es que el de Pablo tampoco me ha cargado, o sea que... Ah, sí, pues el mío está aquí, Vitra, ya. Yo sí que veo el tuyo doble. Bueno, veníos aquí. Yo porque habíamos cambiado la pantalla, de haber cambiado. Puede ser. Vamos a la tienda. Me cago en la puta. A ver, los telepipes es para volver a la tienda directamente y cuando vuelves, vuelves directamente allí. Lo que pasa es que cuando... Como he tirado yo el telepipe, si me vuelvo a meter por él, ellos se joden y se quedan en la tienda atascados y tienen que recorrerse todo el camino otra vez. ¿Cómo se quita el espacio, tío? Que no hago más que escribir. ¿Cómo se quita? Creo que es F11. Para escribir así todo el rato creo que es F11. Vale, sí. A ver, vamos a vender mierda que no me valga. Este frame ya no me vale vender. Este cane no me vale vender. ¿El Resist Call lo vais a crear alguno? Resist Call, tenías menos probabilidad de que te congelaran. Sí, pero vamos, 5. No. Este solo tiene, no tienes los, vender. Tío, no puedo utilizar la Hangun todavía. Me faltan 4 de ATA. Pero es que 4 de ATA para mi puto personaje son. Son 4 niveles. Son 4 niveles. Lo mismo, bueno, la Hangun normal la vendo. Saer más 1, 30 de ataque y tengo 23, macho. Voy a tener que tirar a base de mag para subir rápido las cosas, porque los mags te dan bastantes estadísticas cuando los subes. ¿Quieres? Tengo discos de Resta, Barta, Anti y Zombie. Si quieres alguno. Yo tengo Foye, Zombie. No, Anti lo voy a comprar, que me lo venden a mí también. Que es como, a ver, luego te pueden meter estados alterados, típico veneno que te va matando, o parálisis. Con Anti, la técnica de Anti, pues te quitas ese estado alterado, básicamente. O si no, antídoto y antiparálisis. O solo automático que te quita todo. Tengo el mejor rifle que pueda haber para un. ¿Cuál? Para un robot. ¿Cuál? El ataque especial de robar magia, ¿eh? Recuperarte magia. Bueno. Monomates voy a comprar porque ahora le voy a dar monomates a mi bicho para que me suba la fuerza. Y monatomices tengo de sobra. Telepipe, ya tengo otro, pues ya está. Luego miraré alguna cosa de estas que te muestran cómo evolucionan los mags que había, alguna guía. Porque yo quiero a mi Nidra. Venden daggers ya, Nekar, por si quieres. Sí, las daggers son buenas, tío. No sé por qué dices que son malas, pero son buenas. A mí al principio no me parece que tengas tanto daño como para lo que... Las daggers, tío, pegan 6 golpes en lugar de... Por cierto, Jampe, el hospital te está esperando. Sí, es verdad. Y yo también para recuperarme el mana. El TP. ¿El hospital si estoy nuevo? ¿Qué coño es estar nuevo? Yo con un tercio de vida. Que estoy nuevo, joder. Tío, pues vas desincronizado, macho. No sé qué pasa. Pues ya te veo que te falta vida. No, pues estoy nuevo. Bueno, aquí es para curarse y te cuesta 10 meses y te recuperan toda la vida y todo el TP. ¿Vale? Toda la voy a guardar el dinero por el dragón y me pillo. No, eso, desde en el DPC ya no está, ¿eh? Antes cuando te mataban, perdías todo el dinero que tuvieras en la mano, ¿vale? O sea, tenemos... No quiero mostrar esto. Tenemos aquí... me faltan 43 puntos para el siguiente nivel. Vete a la mierda. Tengo ahora mismo 12.060 de meseta. Meseta es el dinero, que es la mejor forma de mostrarlo. ¿Sabes cómo es, verdad?
soltando mesetas de una en una. No servirme, coger la meseta. Bueno, estas mierdas es el dinero, ¿vale? Los cubos, no mi meseta. Esos rombos así amarillos es la meseta. Eso es el dinero del juego, ¿vale? Y aquí, bueno, esto es el banco, puedo dejar meseta, puedo ingresarlo. O puedo dejar objetos, por ejemplo, tengo aquí este disco de técnica, que como no tengo suficiente magia todavía no lo puedo usar, me lo voy a dejar guardado y ya lo sacaré cuando lo necesite, cuando lo pueda usar. Y las armas me las voy a llevar conmigo porque ocupan nada más que un par de espacios y tengo 30 espacios libres, no me importa mucho. Iros por el telepipo vosotros primero, que en cuanto me meta yo se cierra. Sí. Vale. Vale, a ver, tenemos que ir por aquí. Porque las trampas no hay que comprarlas como en otros fantasy. Las trampas se recargan solas con el tiempo. Espera un segundo, por favor. Camp, espérate. Muchas ansias. A ver, vale, ya estoy. No, estaba mirando una cosa. Historita de miedo. Aquí hay dos monomates. No, esos. Parece que hay dos, pero esos estudiantes a Fanpage Fanpage ya los ha cogido. ¿Son bugueados de estos, macho? Pues qué raro. Sí, se quedan bugueadas las cosas que son. ¿Es ya el Mag, Tini, o no? ¿A mí? No, yo a Fanpage le sigo viendo Mag, ¿no? Yo lo sigo viendo, mano. El de Pablo sí que está cambiado, pero el de Fanpage. Qué raro. Bueno, nada, ya lo veremos. Sí, pero todo cuando la técnica es especial. El caso es que no sé qué. ¿Por qué he abierto yo el inventario? ¿Qué coño iba a hacer así? Quizá darle de comer al Mag. También te veo todavía con un tercio de vida, Juan. Pero, o sea, sí, yo todavía le veo con un tercio de vida, no sé por qué, pero bueno, ya se actualizará cuando le peguen una hostia o algo. Única, las trampas las puedes poner en el 1, 2, 3, 4, 5 y eso para tirarlas antes. Sí. Sí, es lo que iba a hacer yo. Ahora que tenemos un momento, voy a customizarme las técnicas. Bueno, esto aquí está bien. Pero, a ver, si yo le doy ahora mismo a control más un número, ves que sale ahí un número al lado, eso es que me estoy poniendo esa técnica en esa ranura. Me voy a dejar ya puesto. Pero que no hace falta control, a mí me salía. Sí, es verdad, solamente estando el número. Vale, pues nada. Neca, en customice, le das a cualquiera, como si quisieras cambiar a cualquiera, y en el que quieras, entre las técnicas que tienes, te pones encima de la técnica y le das a un número, y se pone la técnica en ese número. Luego tenemos otra trampa que todavía no podemos usar. Por ahora ya me lo he dejado medio customizado. Me falta una ranura que no sé para qué ponerle. Bueno, ¿ya estáis todos listos? Sí, sí. Vamos a tomar el teletransporte. Ah, puto Juanpe ya está matando mosquitos. Oh, y he subido de nivel por ello. Hijo de puta. A ver, estos... Es que, tío, no sé cómo llamarlo que no sean huevos, tío, que no sé qué son cojones. Llama el nido para que no quede feo. Estos nidos de mosquitos. Bueno, sacan mosquitos y los mosquitos te dan literalmente uno de experiencia. Tienen un golpe, pero dan uno de experiencia. O sea, algunos duran más, depende si de. Son infinitos, sí, pues más dificultad, pero básicamente la experiencia que te dan en más dificultad es el equivalente a cero. O sea, no te vas a poder quedar farmeando infinitos mosquitos para subir de nivel, no, dan uno de experiencia. Porque se generan infinitos de esos sacos. Bueno, la mayor dificultad de Ultimate es que los enemigos, ahora mismo como los veis, van así como bastante lenticos y demás. En Ultimate van fuera. Ah, no. No vas a poder. Los enemigos, cada nivel de dificultad que aumenta, o sea, si pasas de normal a difícil, también aumentan la velocidad. En Very Hard, se meten unas carreras, macho, que te da miedo. En Ultimate, tío, o sea, yo no corro tanto como ellos. O sea, el arte te la lleva. En o el parry te salva el culo o... En Ultimate también van más rápido que tú, o sea. En Very Hard y en Ultimate creo que tienen la misma velocidad y son unos carrerones que te cagas. No huyas rápido. Okay. O sea, que aquí te puedes escapar fácilmente, pero ahí no. O sea, vamos a meternos aquí abajo que normalmente hace que haya otra oleada más. Un monomate. Sí. Voy a coger también monomates que se lo estoy dando de comer a mi Mag. ¿Os acordáis con qué se bajaba la inteligencia? ¿Con qué se bajaba? Tío, es que tu Mag ya está evolucionado una vez, ya no es el genérico, ya no lo sé. ¿Prueba antiparálisis o antídote o alguna cosa? Antiparálisis le sube la inteligencia. Por eso ¿prueba antídote o prueba solo atomizer? No, el solo atomizer cuando está en nivel 2 suele subirle de todo o prácticamente de todo y no bajarle nada. Creo que debe ser el Moon Atomizer que le baja la inteligencia. El mejor objeto para los Mags siempre es el Star Atomizer porque le sube de todo. Pero hombre, no, para los Cash no, porque hay un nivel máximo de nivel entre los que tienen los Mags. Mira, ya subió a nivel correo también.
y un nivel metido en un bicho de estos, en un robot, a inteligencia es un nivel tirado. Porque no puedes ser super Porque no magia. Puedes utilizar magias. ¡Qué hostión me ha soltado el puto mono! Yo me voy llorando. Dios, me he cubrido una, pero dos ya no. Juanpe, tío, en cuanto tienes ahí un poquillo menos de vida, espérate, yo le curo. La envolvente. No te quita mucho ahora, pero también te doy un poquillo. Yo me curé ya, Pablo, con esa vida te mata ahora mismo. Yo tengo la vida entera, ¿eh? Ah, pues vale, no tanto. Ah, no, que Nekar le falta vida, ¿eh? Sí, bueno, a Nekar y a Juanpe me pone que le falta vida. No, ya estoy entero, ¿eh? Pues no sé por qué, tío. No te lo crees ni tú, ni yo te lo veo a media, a mitad. Esto a... No sé, tío, pero es la primera vez que me da estos boosts tan raros de ver la, la vida de la gente, es que no sube. Y el mag que no evoluciona, tío. Es la primera vez que veo algo así. Monomate, subo fuerza y le bajo inteligencia. Voy a poner aquí un... Esto es el jefe, ¿vale? Este de transporte que está raro. Voy a poner un telepipe solo por si acaso, ¿vale? Por si morimos. Mira, el de Nekar ha evolucionado ahora. A ver. Sí, el de Nekar sí que lo veo evolucionado. Y si queda muy. Pero el de Juanpe lo sigo viendo normal, no sé por qué, pero bueno. A ver, he dejado un teletransporte por si resulta que morimos en el jefe todos, pues para volver aquí directamente y no tener que pegarnos toda la carrera, ¿vale? Ahora, el mag quiere comer. Eso es importante. Sí, mi mag siempre quiere comer. A ver, Monomate le sube defensa y fuerza, así que... Hostia, pero me baja el Dex. No, pues voy a darle un atomizer por ahora, que no hemos muerto tanto como pensaba. Sí, ahí el problema que tengo es los antebases le suben un montón de destreza, pero le sube inteligencia. Claro, no le voy a subir ningún nivel de inteligencia. Claro, a lo mejor es verdad que no suba. Por eso es malo ser un robot, porque no tienen alma, no tenéis alma. Tengo que bajarle a base de monomates, pero claro, entonces le sube la fuerza, no la de. Bueno, pero tío, la fuerza tampoco viene mal. Ya, eso digo, no es un problema, pero... Luego te paso si eso una... creo que había un programilla para hacerte... Para hacer que te simulaba cómo quieres que crezca el mag. Sí. Para que pues que acabe con tanto nivel de una cosa y cero de otra o lo que sea y te dice pues tienes que darle tantas cosas no sé qué en este orden. Neka, soy el líder de la sala, o sea que soy el último que tiene que entrar al war. No, eso da igual, da igual, simplemente con no darle así. Ah, es que me salía antes. Te pone, ¿quieres entrar aunque no estén todos puestos? Todos... Sí, pensaba solo es allá el líder. No, eso es a todo el mundo. Entonces tú si le das así lo activas y jodes a todo el resto. Pero entonces tienes que darle a no. ¿Cómo se esquiva? ¿Cómo se esquiva el qué? El ataque del suelo, no me acuerdo. No sé. Cale, esta música es la hostia, el puto dragón. No sé si se oirá mucho porque lo he tenido que bajar bastante el volumen para que no tape nuestras voces. Pero... Se oye fuertísimo este juego. Sí, este juego. ¡Cada Gwen, su puta madre! Me ha matado de una. Lo he visto, pero estoy cayendo. Juanpe, revive, que estás aquí al lado. Vale, gracias. Pegarle en la cabeza ahora que está tumbado. Es que está buscando, no me acordaba de cuando estaba tumbado. Bueno, ahora hay que esquivar. Simplemente hay que esquivar sus ataques. Se va a meter bajo el suelo, va a hacer un ataque excavado del Pokémon. Yo tenía que haberle tirado. No, lo hace todavía. Se tenía que quejar primero. Y yo lo tenía que tirar hielo y no le he tirado antes. No sé por qué me he acercado al enemigo. Me olvidaba que te haga fuego, ¿no? Es como hostia de fuego, ¿no? No le estoy dando. Por rompe. No, las alas no. Joder, no puede apuntar, macho. En el nuevo Fantasy eso de poder apuntar en tercera persona me va a acabar el culo. Juanpe, sigo viéndote con poca vida. ¿Tienes poca vida de verdad o...? No. Joder. Estoy enterísimo. Se habrá quedado muy bueno. Sí. No, espérate, que va a aterrizar. No es bueno quedarse al lado suyo cuando va a aterrizar. Bueno, yo lo puedo pegar. Vale, a la cabeza. Ya estoy en camino. Que es donde más se le quita. Juanpe, no le pegues al ala, que no ya le quitas nada. El ala no le no, quita. No, tardas menos en venir y pegarle, y le va a quitar más. Mi puto caso, oye. Se estoy quitando yo 19, estoy quitando más o menos lo mismo. Yo le quito 42 en la pata. Bueno, pues no sé. Pata también le duele, pero... La pata también le duele, pero en la cabeza le duele más. Ya se ha quejado. Sí, ya se ha quejado. Ahora va a cambiar ligeramente los ataques que hace el bicho. Nada, esto ha sido más fácil de lo que pensaba. Solo hemos muerto un par de veces por ahí. Y a mí porque me ha caído un dragón en la cabeza, no por otra cosa.
me acuerdo cómo se esquiva. Yo voy a andar random por los laterales. A ver, esto... Fíjate que aquí hay que dar vueltas por el mapa. Ya está. Porque damos toda la... No, pero por las esquinas, por la esquina, porque así tienes más tiempo para esquivarlo. A ver, si vamos en la misma dirección, mejor. Porque ahí está cavando por el suelo. No sé por qué un dragón puede cavar por el suelo, pero bueno. Y si te mete una hostia, te mete una hostia que es fino. A mí seguramente me mataría de una. ¡No! 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 ¡Juanpe, no. Tiene un ataque especial! ¡Qué cabrón! Sí, ¿Cómo tanto has cobrado que lo has recargado, macho? No, lo tenía al 98. Ojo, ya. Yo tengo al 29% nada más el mío, aunque el mío... ¡Ay! ¡Ja! Espera, no lo matéis, que entonces Juanpe no se da experiencia. Ya lo han revivido. ¡Mierda! He vuelto a utilizar otra poción sin querer. Cuando salgo del menú, macho, este, siempre le doy a retroceso y siempre utilizo técnica sin querer. ¡A la cola! ¡Cortarle la cola! ¡No, esto no es interesante! No, pues en el Phantasy Star Portable 2 este que salía el dragón este, se le podía cortar la cola y el cuerno a los Monster Hunter. Aunque no servía para nada. ¿Otra vez? Oh, claro, bueno. Ahora venga, a dar vueltas todos como imbéciles. Alrededor que no juntéis porque la liáis. Cuidado que puedo hacer cambios de sentido como está ahí cavando. Venga, por las esquinas. Por las esquinas, no vayáis por el medio del mapa que entonces va a hacer un giro. Dios, Nekar, deja de venir hacia mí que no sé cómo esquivarte ya. Es que te las llevo y casi me las metes a mí también, pero yo a Nekar de Homper siempre los veo con media vida, tío, no sé por qué. Sí, yo también. Nekar, madre mía, cómo se está de comer piedra. Ya salió. Nekar tiene ataque especial también, lo he oído. Sí, yo también. Pero no lo tires ahí tan lejos, Nekar, que el tuyo es el mismo que el de Juanpe, el de dar vueltas. Eso no va a llegar. Mío es el de ataque en línea recta. No, ese es el de los. No, es el mismo que el mío, el de dar vueltas. Claro, si los dos son juntos. No, que me refiero al mío. Ah, me ha pisado. Revivirme, cabrones. Uy, no atacáis. ¿Te habéis revivido? Sí, ya estoy revivido. Eso, no deja de apuntar. Bien, ya está. Ahora bailar. Pero cuidado con los bailes, que si os caen encima os mata, que a mí me pasa una vez. Así ya no, me mata. Has otro un Stalcomizer, yo lo vi primero. Hola. No se me ha cortado la música, oye, ¿a vosotros? Yo es que no tengo muy alto la música, así que no. Yo creo que antes he cortado la música, pero bueno, da igual. Zalure me han dado, no lo pienso usar, pero es bueno tenerlo. Bueno, sí, ya. Helen y Zalure es que es para bajarle la fuerza y la defensa a los enemigos. Pero es que no me merece la pena, porque gasto maná y luego la diferencia no es tan grande. La diferencia no es tan grande como para tener que gastar tanto maná en debuffar a todos los enemigos que salen, que son oleadas de muchos enemigos y los enemigos se mueren rápido. Si fuera... yo me tengo que ir ya, ¿eh? Sí, sí, vamos para allá. Vamos a hacer las últimas compras y las últimas ventas y ya hemos terminado. El forest. El próximo día pues hacemos cuevas. Que cuevas va a ser más largo, hay que hacerlo con más bastante, tiempo. Bastante, son más niveles. Y cuevas son mucho más largas y son tres niveles en lugar de dos. O sea, vamos a tardar un montonazo. ¿Por qué no puedo volver? Es la pregunta. ¿Cómo que no puedes volver? Vale, ahora sí. No sé, estaba dentro, pero no me ponía Pioneer 2 en ningún momento. A lo mejor porque tienes que salir y volver a entrar. A lo mejor porque tu mag está evolucionado de mentira. A lo mejor es por eso. De casi que teniendo poca vida. No, yo lo que pasa es que nos hemos pasado ya al forest y todavía no puedo utilizar ni la Hangun ni el Saber, tío. ¿Cómo de triste es eso? O sea, ¿este frame tiene algún hueco o no, padre? Fuera. Armaduras nuevas. Mira. Me parece que lleva armadura. No, mira. A ver. Monofluids, tengo que comprar el que he gastado. Y monomates, los que se va a comer el mago ahora mismo. Sí, yo también. ¿Helen quieres? ¿O Sifta? Sifta sí que lo quiero. Porque pues Sifta es el subirme ataque a mí y a los compañeros. Aunque al principio seguramente solo sea a mí hasta nivel 6. Que no le dan el rango hasta que tenga nivel 6. Pero bueno, sí que es bueno tener el Sifta, que le tengo ya puesta la hotkey y todo. Que ya me lo he customizado. ¿Cuánto costaba? Así que este lo doy. No tiene mierda. Vale. Además se roba muchos canes del suelo. Sí, yo no cojo muchas cosas para vender. Ah, mira, las armas de Dean que pueden matar de una, nunca matan de una. Nunca matan de una. Tengo un rifle de parálisis, eso sí que es interesante. Pues yo conocía una que iba en el... no sé si era en el de GameCube, macho. Que iba nada más que a Magid, que es la técnica que puede matar de una.
Pero claro, va a porcentaje. Y mataba un montonazo la hija puta. Se metía en ultimate así, fuá, así a tirarlas. Las tiraba súper rápido y claro, alguno se cargaba. Y claro, se cargaba enemigos que eran con un tocho de vida. Se los cargaba de una. Y era bastante bueno, pero... No, depender de una técnica así o depender de una habilidad de matar de una... Un muy poco porcentaje de veces no merece la pena. Yo nunca lo voy a usar. No sé si comprarme el rifle de parálisis, porque el ataque especial quieras que no haga casi nunca. El rifle es que los ataques especiales dan muy pocas veces, tío. No voy a comprar el rifle porque no voy a dar con él. Ah, sí, yo quería darle de comer al mag y no sé por qué no le he dado todavía. Soy alguien que tiene un huevo de puntería y aún así no le voy a dar casi nada y no voy a dar especial. Le voy a dar el Stratomizer. Ahora ya tengo un punto de destreza. Pero me parece que al puto mag, para que te suba un punto de habilidad, necesitas dos niveles de destreza. O sea, destrezas es que suben tan lento que, macho. Voy a comprar los monatomizer que he gastado. Son los de frame que me quito. Pero es que son caros los hijoputas. ¿Cuáles? Yo ya me he quedado con 8.000 de pasta, ¿sabes? Yo tengo 10.000 ahora. Voy a dejar de darle monatomizers al más porque no me está saliendo a cuento, ¿sabes? ¿Qué te sube con el monatomizer? Todo menos la fuerza. Y luego la fuerza se lo subo con monomates. Y algo de defensa también. Es que luego tengo que mirarme las charts estas, las guías de cómo subir al mag, porque para hacérmelo mejor, para no gastar tanto dinero. Bueno, yo me piro ya, ¿eh? Sí, vamos a descartarnos todo ya. A ver, nos hemos quedado con nivel 4, nivel 5, nivel 4 y nivel 5. El próximo día pues volveremos... Puto, Tini, deja de poner las caras si te las he pasado yo, además. Pero esta no, esta la he hecho yo, no espera. No, esa te la he pasado, mi cojones. Sí, yo digo la... No, tampoco la hice yo, la que... A ver, la que... ¿Cuál? Aquí está la he hecho yo. Es el Sharingan, sí. Sharingan. Que... Nada, en el próximo día haremos las cuevas y seguiremos con los personajes así, tal y como están, sin tocarlos, ¿vale? No vamos a subir de nivel entre medias. Va a ser jodido, las cuevas van a ser muy jodidas. Así que... Ya, pero da igual, con 4 no pasa tanto. Con 4 vamos bien. Si nos hubiera costado mucho más, hubiéramos sido menos de 4. Pero con 4 la cosa va bastante bien. Bueno, venga. Despidámonos todos. Sí. Sí, no. Bueno, sí, venga. Nos vemos el siguiente día. Hasta luego. Hasta luego. Vale, hasta luego.